Muy buenas días, compañeros, soy Dalmas y bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon de Follow Hero. Recordemos, estamos en la academia, aquí hay una chica que supuestamente está toda enamorada de ella. Y vamos a acabar de investigar, a ver si nos dicen algo más. Vale, habíamos hecho la parte de abajo, vamos a intentar la de arriba. Hola. ¿No te parece una atrocidad la escena ante nuestros ojos? Esos pobres estudiantes de instituto solo son niños, si acaso adolescentes. Están en la etapa más bonita de la vida y ya los presionan con el deber de alcanzar la vida universitaria. ¿No piensas que es algo muy cruel? A ver. Espero que hayan disfrutado el recorrido. Permanezcan en orden en esa sala mientras comenzamos el regreso a su instituto. Es terrible. Les están realizando un recorrido a los chicos, motivándolos a la vida universitaria. Y resulta que uno de los niños se extravió. No lo encuentro por ningún lado. Ya su madre se enteró. Está muy alterada y disgustada. Ella viene de camino. ¿Me ayudarías a buscarlo? Debemos encontrarlo pronto. No queremos que sea accidente o algo por el estilo, ¿vale? Nivel de maldad al mínimo. Muchas gracias. Imagino que estará escondido en algún lugar de los dos primeros pisos. ¿No subimos al tercero? No subimos al tercer nivel en ningún momento del recorrido. Vale, aburrida. Mi padre me dio su Pokémon. Soy el chico más popular de mi instituto. Espérate que este lucha, tío. Uf, vale. Surf. Aguanta. Surf. Vale, ya está. Se acabó. Cuéntame cosas. Cuando sea grande seré igual de talentoso que tú. Mi hermano me prestó su Pokémon. ¿Quieres ver su poder? Vale, aquí hay otro más. Spinda. Surf. Aguanta. Cuidado que me ha mareado. Ah. Vale. Y surf. Ya está. Perfecto. Heriste al Pokémon de mi hermano. Te detesto. Algún día seré un gran investigador Pokémon. Estamos realizando una visita programada por nuestro instituto. Estamos esperando el transporte de regreso. Tengamos un combate mientras espero. Vale, a ver, esto es golpeado aquí. Colmillo hielo. Bien. Bulpis, ¿quieres cambiar? No. Surf. Ha aguantado el surf, tío. Mordisco. Por surf, porque lo ha metido. Ahí está, ya está. Y ya está. El recorrido me gustó bastante, creo que estudiaré aquí cuando acabe el instituto. Vale, entonces vamos a seguir investigando. A ver, en alguno de estos. Está cerrado. Está cerrado. Está cerrado. No había una aquí que hacía lo que sea, espérate. Ajá, Dios, recuerdo del episodio pasado que una de esas te hacía algo. No hay nadie. Se oyen unas risitas. No hay nadie. Está cerrado, está cerrado. Vamos a decirle a este que está aquí. ¿Cómo va la búsqueda del pequeño perdido? Avísame en cualquier novedad. Imagino que estará escondido en algún lugar de los dos primeros pisos. Pero si está aquí, tío. ¿Y cómo lo saco? ¿Cómo narices lo saco de ahí? No sé cómo sacarlo de ahí, tío. Porque está ahí, pero ¿cómo lo saco? Hola. Es el laboratorio principal de la universidad. Es empleado para los diferentes cursos. Cuando no se emplea para dictar clases, lo usan los estudiantes de diferentes grupos de investigación. Estamos próximos a obtener resultados importantes en nuestra investigación. Un compañero del club se retiró para hacer su propia investigación de posgrado acerca del Porygon 3. Actualmente tiene su oficina en el centro laboral de la ciudad. Sí, me ha dado un Porygon. Pertenezco al equipo de investigación sobre medicina Pokémon. Mi Porygon. El club de investigación sobre Pokémon artificiales es el club científico más grande de la universidad. ¿No quieres unirte? Hay más grupos de investigación aparte del de Pokémon artificiales. En mi grupo investigamos las pociones Pokémon probando diversas sustancias con el fin de mejorarlas. La cosa es que a lo mejor lo del crío es después de hacer el gimnasio. Porque puede ser que cuando hagamos el gimnasio se desactive. Te doy la bienvenida a la biblioteca de la Universidad Azulona. Busca los libros que necesites, aunque no puedas sacarlos de la sala, salvo para que sean estudiantes de la universidad. Tengo un examen mañana y aún me faltan decenas de libros por leer. Vale, por ahí nada, aquí nada. Aquí hay otro.
Caray, no me asustes así, ¿no ves que estoy concentrado en... Bueno, ya sabes, estudiando. Me gusta una chica, es tan linda, femenina y delicada, podría dedicarle el poema más hermoso del universo si tan solo supiera de qué empezar a hablar con ella. Otro más enamorado de la tiesta. Tú podrías ayudarme, la chica de la que te hablo vive en la residencia Buenavista, averigua por mí las cosas que le gustan y compárteme esa información. Si lo hace, vale, esta es una piedra agua. Si consigo la información, voy a tener un montonazo de piedras, pero ¿cómo averiguo lo de la cría esta? Creo que te equivocas. Covache de zona, los libros de esta sesión son muy avanzados, no creo que los entiendas a menos que seas por lo menos estudiante de posgrado. Vale, bien, salgo por aquí. Subo por aquí. ¡Hola! Logré conseguir una pasantía como asistente del profesor Spencer. Es una oportunidad única. Estoy muy contento de compartir este espacio con Spencer. No hay ningún colega al que admire más. ¡Espera! El profesor Spencer está en su hora de concentración. No puedes pasar a interrumpirlo. Vuelve más tarde. Vale, no me deja. Por aquí. El laboratorio superior es más especializado y está destinado a nosotros los estudiantes de posgrado. ¿Qué buscas? Estoy muy concentrado. Pasamos aquí casi todo el día en este laboratorio desarrollando nuestros trabajos de investigación. Uno de nuestros compañeros, el pelinegro, es muy raro. No habla mucho sobre su trabajo, pero se mantiene experimentando con venenos y sustancias extrañas. Nada, nada, nada. Vale, pues el chico está allí. Lo único que no sé cómo sacarlo del casillero, tío. Porque ¿cómo lo saco de aquí? Que no sé cómo sacarlo de ahí. Este, sí, aquí hice el combate. Vale, a ver, vamos a hacer entonces lo del gimnasio. Estaba en la ruta 7, si no recuerdo mal. Por aquí ya he estado, por aquí también. Vale, vamos a liberar. Vamos a hacer el combate de gimnasio y a ver si así ya puedo quitar al crío este. Y también me falta el. Este, el. Esto es la ruta 7, no sé, sí, aquí está. Vale, pues por aquí anda. Enfrenta el poder de mis aves. ¿Qué es lo que te ha dicho? Ah, lo de la muchacha. Averiguar cuáles son sus huesos y conseguir las piedras. Vale, a ver. Vale, no pasa nada. Colmillo hielo. Ahí está, bien. No, lo vamos a cambiar. Colmillo hielo, bien. Lo cambio. Colmillo hielo, perfecto. Lo cambio. Colmillo hielo. ¿Algo más? Ya está. Aunque tú me ganes, creo que mi ventaja de tipos es suficiente para conseguir la medalla de Erika. Vale, por ahí. Se tiene que poder subir por algún lado. Entre los árboles, de seguro. Vale, creo que esta es la líder. A ver. Sí. ¡Espera! Esos vidrios están muy posesivos con ese árbol. Te atacarán despiadadamente. No pases hasta que logre ahuyentarlos. No funciona. Están muy furiosos. Oh, disculpa, ¿me buscabas? ¿Tú eres Erika? ¿Cómo lo sabes? Sí, soy la líder, Erika. ¿Y tú quién eres? Soy Dar, un retador que busca tu medalla de gimnasio. Ya veo, psst. Y yo que quería dormir un rato. Escucha, Dar, ahora no puedo atenderte. Primero debo controlar este enjambre de vidrio que tenemos delante. Formaron una colonia en ese árbol y han atacado a diversas personas que cruzaban la ruta 7. Ya he esparcido diversos repelentes, pero no le he conseguido ahuyentarlos. Lo único que se me ocurre es pedir la ayuda del profesor Spencer. Es un experto en repelentes y productos herbáceos, pero debo permanecer aquí para evitar que haya más heridos. ¿Tú puedes ayudarme? Por favor, busca al profesor Spencer en la Universidad Azulona y dile que requiero su ayuda con un repelente especial para Beedrill. Cuento contigo. ¡Vamos para allá! Por aquí. Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. ¡Guau! El profesor Spencer estaba... ¿Aquí? No, estaba en la otra. En este de aquí. ¡Hola! ¡Hola, jovencito! ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado?
Aún, ¿cuántas veces debo decirlo? No pongas esa música cada vez que conozco a alguien. Vaya, pero señor, es para que la gente note que están delante de una eminencia. Después de todo, usted es Spencer, única de las siete leyendas, una de las siete leyendas Pokémon. ¡Que la quites! A ver cuál pone. Bueno, jovencito, como escuchaste, soy Spencer, una de las siete leyendas Pokémon. Pero antes que nada, soy un humilde servidor de esta casa del conocimiento, un docente de esta maravillosa universidad. ¿Y tú, jovencito, quién eres? Mucho gusto, mi nombre es Dar. Solo soy un entrenador Pokémon, pero superaré al mismísimo Rojo. ¡Wow! Me encanta tu determinación, serías genial como estudiante. Cuéntame, ¿para qué me necesitas? Mira, vengo de parte de la líder Erika. Ella está intentando orientar a unos Beedrill en la ruta 7, pero están muy furiosos. Dice que necesita de su ayuda con un repelente especial para Beedrill. Lo que imaginé desde que escuché sobre los Beedrill y vi que tardaban tanto en repelerlos, supuse que necesitaríamos de algo particular. He trabajado en un repelente especial para desde entonces. Aquí lo tienes. ¿Vale? Muchas gracias. ¿Algo más? La docencia es lo más bello del mundo. No hay nada mejor que la interacción con tus alumnos. Vale, vámonos. Por aquí, por aquí. ¿Quieres salir de ahí o no quieres salir todavía? No, todavía no quieres salir. Bueno, no quieres salir, vámonos. Quieto, por ahí. A ver, por ahí. Vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y ya lo tengo. ¿Lo que has conseguido el repelente especial? Sí, por supuesto, aquí tienes. ¿Vale? Bueno. Ahora toca mi parte. Vale, no le gusta mucho el repelente. ¡Hasta luego! Vale, ya está. Con eso concluye mi tarea. Muchas gracias por tu ayuda. Como agradecimiento, en vez de ir a tomar una siesta en mi casa, iré directamente al gimnasio a esperar que me desafíes. Nos vemos pronto, Dar. Vale, bueno, está hecho esa parte. Genial, voy por aquí nada. A ver, voy por aquí y aquí. Una piedra fuego, genial. Vale, aquí, aquí, aquí. Qué raro. Aquí debería haber algo. En algún lado de esto debería haber algo. Lo que no sé es dónde. Vale, Pokémon salvaje, Bulbil. Vamos. A ver, voy por aquí y por aquí. Vamos por aquí. Quiero ir a un sitio. Quiero ir por aquí. Por aquí. Lo sabía. Sabía que era por aquí la entrada, tío. Es que lo vi. Desde que he pasado por ahí, hiperpoción. Desde que he pasado por ahí, digo, tiene que ser por ahí porque esos árboles tienen algo raro. Bueno, pues vale, esta parte hecha. Vamos por aquí. Vamos a intentar conseguir la medalla. Ahí, perfecto, nos vamos. Y vámonos al gimnasio. ¿Dónde estaba el gimnasio, por cierto? Que no lo recuerdo. Este de aquí arriba era, vale. Entonces el gimnasio era por aquí. Pa, 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 pa. No, por aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso, pequeño? Aquí, aquí. Y ahora aquí, y ahora aquí. Hola, qué vuelta más tonta he dado. Vale, a ver. La señorita Erika ya regresó. Puedes ingresar y desafiarla si es que te atreves. Te advierto que el equipo de la señorita Erika es de 4 Pokémon. Tenemos un PC por si debes hacer ajustes. Vale, genial, por el PC, Pokémon. A ver, cambiamos y ponemos a Selene. Y cambiamos y ponemos a Hilda. Vale, vamos a ver. Hola. Te doy la bienvenida al gimnasio de Ciudad Azulona. Te recomiendo que no subestimes a las chicas de este lugar. Vale, a ver. Tropius. Lanza llamas. Aguantó. Lanza llamas. Vale, Tropius fuera. Solo usamos Pokémon de tipo planta en nuestro gimnasio porque también nos permiten hacer arreglos florales. Encantada. Ahí está, tiene tres. Lanza llamas. Tenía sorpresa, tío. Elite, lo cambio. Vale, este puño fuego. Ahí está. Subimos al 42. Gloom, lo cambio. A este lanzallamas. Bien. Y ya está. Aprendo mucho de las habilidades de la señorita Erika. Uno más.
Plantas, plantas, me encantan las plantas. Lanzallamas. Hasta luego. Whippingmail, no cambio. Lanzallamas. Ahí está. Jumpluff, no cambio. Puño fuego. Vale. Subimos al 43 y ya está. No traje mi mejor Pokémon, solo esperaba que nos encontremos de nuevo. Otro más. A ver, vale. Tangela, lanzallamas. Whipping Bell, no cambio, lanzallamas. Ahí está. ¡Hola! Oye, no nos gustan los Pokémon tipo bicho fuego rondando por aquí. Lanzallamas. Me estoy quedando sin lanzallamas, tíos. Uf. Paras, no cambio. Lanzallamas. Ahí está. Paras fuera. Gloom, no cambio. Lanzallamas. Vale. Executor, no cambio. Y lanzallamas. Ya está. Son flora. Vale, no cambio. Puño fuego. Y ya está. Y espero que Dika te arrase. Vale, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Hola! ¿No tuviste, ¿no estuviste figoneando por aquí hace unos días? No. Puño fuego. El hombre, cambiamos. Vale, aquí sí hay que cambiar, hay que sacar la Gilda. Y aquí hay que meter el ataque ala. Sorpresa, tío. Vale. No cambio. Ataque ala. Ataque ala. Y ahí está. Skiploom, no cambio. Ataque ala. Y ya está. La líder Erika es tranquila, pero es bastante famosa. Vale, a ver, vamos por aquí. Voy a curarme. Porque realmente no sé cuánto me falta. ¿Dónde estaba este? Aquí, ¿no? Sí. Vale, venga, nos curamos. Y en principio falta una. A ver si encuentro la que falta. Porque falta una para llegar a él. ¡Jo! Te tomaste tu tiempo en venir. Yo estaba pensando en mejor tomar una siesta. Bosteza, ¿vale? Bueno, dar, finalicemos esto pronto para que pueda irme a descansar. A continuación, dar a luz. Ah, aquí es el asistente, vale. Pero no puedo, porque llevo más Pokémon. El combate será entre el entrenador Dark, la líder del gimnasio Erika. En la batalla, cada entrenador usará hasta 4 Pokémon. El entrenador que primero se quede sin Pokémon perderá el combate. Hay libre uso de objetos y de cambios Pokémon. Solo puedes usar 4, ¿vale? Vale, solo puedo usar 4. Vamos a llevar de primero. ¡No, no! Lo he hecho al revés, tío. ¡No! Me he quitado uno de los que quiero. ¡Mierda! He quitado uno de los que quiero. La he liado porque he quitado uno de los que debería haber llevado, maldita sea. ¡Qué mal, qué mal, qué mal! La he liado. Vale, a ver, lanzallamas. Va a tener un lombre, seguro. Y me la va a liar con el lombre. Vale, Tangela afuera, bien. Vamos un poco más rápido. Big Tribble, vale, no cambio. Lanzallamas también, ahí está. Venusaur, no cambio. Lanzallamas. Puño fuego. Y a la lanzallamas. Ya está, y el último. Ah, pues no lo tiene, tío, no lo tiene. Lanzallamas. 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 Y ya está. Uf. Y eso que le ha liado, y eso que le ha liado porque me he quitado uno de los Pokémon que tenía que llevar. Ni mis esporas fueron suficientes para calmarte. Bien hecho. Como prueba de tu victoria te confiero la medalla oficial de la Liga Pokémon de Kanto, la medalla Arcoiris. Aunque respecto a esa medalla tengo un problemita, no te la puedo entregar ahora. ¿Por qué? Pero no te molestes, mira, te entrego esta MT. Pero yo quiero la medalla. Esta MT contiene Energy Ball, un movimiento tipo planta que... Oye, no, disculpa, ¿podrías decirme qué sucede con mi medalla? ¿Cuándo me la podrías dar? Lo que sucede es que el árbitro del gimnasio es un ludópata.
está enviciado con las tragaperras del casino y ahora el muy descarado se llevó con él la reserva de medallas, no sé con qué fin. ¿Puedes creerlo? Justo iba a ir a buscarlo al casino cuando llegaron a pedirme ayuda con los vidril. Oye, ¿tú me podrías ayudar? Por favor, ve al gimnasio y trae de vuelta las medallas. Colabórame con eso. Yo ahora estoy con bastante sueño. Vale, a ver. Tengo a mis Pokémon, ¿no? Vale, sí, menos a Selene, que no está curado. Vale, entonces, ¿no tengo la medalla todavía? Se la han quedado, maldito sea. No me la han querido dar. Así que tenemos que ir al casino a recuperar la medalla. Primero de todo, nos curamos. A ver, rápidamente. Genial. Vale, y ahora el casino que estaba aquí abajo. Vale, bien, pero para el casino lo haremos en el siguiente episodio. Siguiente episodio, recuperar las medallas para que me den la mía. Bueno, chicos, ya sabéis, dejadme like, comentarios, lo que queráis, suscríbete que no os habéis hecho para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!